Muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden bien. Este video se va a tratar de qué es esa cosa llamada Linux. Me preguntan los estudiantes y como nos preguntan a veces a las personas que utilizamos este sistema operativo, ¿por qué? ¿Qué ventaja vemos en él? ¿Por qué somos tan radicales a veces cuando damos opinión o puntos de vista? Porque es muy difícil que una persona que tenga años en Linux no sea un poco radical o bastante radical o tremendamente radical al dar opiniones acerca de lo que tiene que ver con la informática y la computación. ¿Qué sucede? El camino de ida hacia Linux es un camino sin retorno. Pero es un camino sin retorno por una cuestión personal, no porque nadie nos obliga. De hecho, de ese lugar está la menor cantidad de obligaciones que puedan existir. No hay restricción en cuanto al software, ni cuanto a sus licencias, ni cuanto a su uso. Sí hay reglas que seguir, muchas reglas que seguir para conservar un ambiente sano dentro de ese ecosistema. Pero hay libertad absoluta. Es un lugar a donde tú vas y nadie te obliga a quedarte. Pero por algo fuiste. Hay que ver las causas. Cuando alguien busca en otro lugar alguna cosa es porque no se le está ofreciendo donde esa persona está, o las herramientas que conoce no le están ofreciendo lo óptimo o aquello que realmente es tan necesario como la persona necesite. Bueno, vamos a ver un poquitito la historia. Lo voy a dividir en varios videos porque uno solo capaz que sería un poco denso, pero vamos a ver este tipo de verdades. Recordemos que en la informática, al igual que en cualquier otro tipo de disciplina o ciencia, siempre está la filosofía presente, la sociedad y la sociología, lo humano, lo técnico y también lo político. No podemos separar a este tipo de opiniones de todo eso. Hablar de informática no es solamente hablar de algo técnico. Se equivoca muchísimo la persona que así piensa. Sí, las personas que somos técnicos en esto tenemos un punto de vista en cuanto a cómo funcionan las cosas, cómo se generan los procesos, cuál sería el mejor camino para utilizar la menor carga de procesos para llegar a un punto, la automatización de tareas, los elementos que deben incluirse al generar algo informático, tecnológico. Sí, es verdad, es tremendamente técnico este sector, pero no hay que olvidarse que lo quiera o no el técnico, lo advierta o no el técnico, el ingeniero o quien sea que se dedique a esto, hay filosofía, historia, política, sociedad, humanismo y un montón de vertientes que vienen al mismo punto, a lo tecnológico. La tecnología por y para la sociedad. Bien, ¿por qué Linux es un viaje sin retorno y por qué utilizamos Linux lo que lo hacemos? Vamos a ver ordenadamente y por capítulos, primero que nada los orígenes. Permítanme mostrarles una imagen. En este caso tenemos de dónde surge, porque hay mucho entrevero entre los términos GNU, Linux, Lignux, que se pronunciaría Linux, Unix, y derivados de todo eso. Entonces, empecemos por el principio. Vamos a dejar a Microsoft para otro momento, porque obviamente los que estamos en esto sabemos que Unix es el padre de todo lo que tiene que ver con sistemas operativos de Mac, porque Apple desarrolló su sistema operativo Mac Operating System a raíz de varios experimentos con derivados de Unix. Lo mismo sucedió con Linus Torvalds, que fue el creador del núcleo Linux. Lo mismo sucedió con Richard Stallman y el movimiento GNU, que por un lado eso se lo debemos a él, el movimiento en sí, que es un movimiento sociocultural y técnico y político también, pero la parte técnica del movimiento del aspecto GNU también es derivada de Unix. Los sistemas operativos que trae el PlayStation 4 dentro también son derivados de Unix, son todos sistemas operativos Unix, igual que FreeBSD y otros unos cuantos. Acá se ve, por ejemplo, si empezamos desde la izquierda, desde el año 1971, en los laboratorios Bell's, los científicos Ken Thompson y Dennis Ritchie crean Unix. Unix, así como se conocía
Está en plaza, o por lo menos existe como sistema operativo, hasta el año 1989. Son casi 20 años de existencia de ese sistema hasta que se termina. Se termina por un montón de conflictos, porque empiezan a derivar de él un montón de sistemas operativos que querían hacer las cosas de otra manera. Unix siempre fue un sistema operativo muy robusto y que para las demandas del público en el momento satisfacía con creces toda necesidad o la mayor cantidad de necesidades, pero que era un sistema operativo que se estaba trabajando en un laboratorio que no quería compartir el código y no quería que se compartiese ni la evolución, ni el saber obtenido de toda esa práctica, ni el sistema en sí. Además era un sistema operativo completo, no es como Linux que es solamente un núcleo. Vamos a ver eso después. Unix es un sistema operativo que duró hasta el año 1989, tanto como lo es un sistema operativo como OpenSUSE, como Ubuntu, como Mac OS, como Windows 10, Windows 8, etc. ¿Sí? Era un sistema operativo completo para ordenador. A partir de ahí, la Berkeley Software Distribution aparece, pero yo solamente marqué lo que a mí me pareció más notorio. Xenix Operating System es un sistema operativo hecho por Microsoft en el año 1980, antes de hacer Windows, antes de fabricar el primer Windows en la historia. Se pone a investigar con una especie de código similar a Unix, derivado de Unix también. La onda era que todo el mundo le copiaba el código a Unix porque querían hacer de Unix un sistema libre, o por lo menos un clon que funcionara igual o mejor. Entonces ahí viene Microsoft en el año 1980, casi 10 años después de que Unix se creara, y empieza a trabajar en un sistema operativo que dura solamente 7 años en plaza. Luego, o por lo menos en la experimentación de Microsoft, están 7 años en donde no le dan demasiada preponderancia, simplemente intentan hacer algo durante esos años, pero no quedan conformes o no consiguen lo que querían o lo que fuese y lo abandonan. Aparece un poquito después, 3 años después de que Microsoft empezara a experimentar con Unix o con un clon de Unix, aparece Richard Stallman y crea un sistema operativo completo llamado GNU con un núcleo llamado Match. No tenía núcleo Linux. Ese sistema GNU que vemos allí, aquí precisamente, no tenía un núcleo Linux. Tenía un núcleo propio diseñado por esa asociación de Richard Stallman y sus colaboradores, pero ellos, que era un clon de Unix también, y ellos pretendían que funcionara mejor o que tuviera otro tipo de, que fuese más abarcativo y demás, y siguieron durante todos esos años, desde el 83 hasta el 91, experimentando con el núcleo HURD, que todavía está en fase de desarrollo, como se ve aquí, ¿sí? GNU, el núcleo GNU HURD, y hasta el día de hoy. Aquí estamos en el 2012, 2014, 2016, 2018 y todavía se sigue fabricando. Hasta el 2020 todavía lo sigue en fabricación. Aparece Minix, que es un sistema operativo completo también creado por Andrew Tannenbaum, un profesor y una persona con muchísima capacidad a nivel tecnológico. Escribió libros sobre redes. Hay una especie de Biblia de las redes que fue escrita por él. Bueno, esta misma persona crea, en su estudio de los sistemas operativos y sus estructuras y su funcionamiento interno, crea Minix, que también es otro derivado de Unix. Se ve, Unix deriva en la vez en Berkeley Software Distribution, deriva en Xenix, que es el sistema operativo con el cual Microsoft estuvo experimentando, deriva GNU, deriva Minix, y aquí aparece el gran personaje que nos compete en este video, que es Linux. Linus Torvalds, un programador y una persona que también sabe mucho de informática, crea en el año 1991 el núcleo Linux. ¿Qué es un núcleo Linux? Para empezar, Linux no es un sistema operativo en sí. Linux es solamente un núcleo. El núcleo podríamos describirlo de forma breve y rápida como la parte del sistema operativo que va a manejar todos los periféricos, todo el hardware.
el procesador, la tarjeta gráfica, la tarjeta de red, los puertos USB, el puente norte, el puente sur, todo lo que tiene que ver con placa madre, con dispositivos de almacenamiento, hacia dónde van los datos, cómo se procesan, de dónde vienen, hacia dónde van, cuál es la mayor eficiencia al tratar con ellos, cómo hacer que trabaje tal pieza de hardware, todo eso está en el núcleo, ¿está bien? Por algo el núcleo se está actualizando permanentemente y a veces es mejor tener un núcleo viejo en un ordenador viejo y un núcleo nuevo en uno nuevo que andar instalando cualquier cosa así como vienen las cosas por defecto, ¿sí? O por omisión. Por eso está bueno, Linux es como un jueguito de armar, pero eso después lo vamos a ver. Linux es el único sistema operativo que permite la total flexibilidad. El usuario hace realmente lo que quiere, por supuesto dentro de sus posibilidades. No le vamos a ofrecer al usuario un sistema operativo que pida permisos para todo y que sea absolutamente configurable porque sería inutilizable, hasta por un ingeniero, sería una carga de trabajo innecesaria. Entonces, ¿qué se hace con los sistemas operativos Linux? Se le da al usuario la posibilidad de que haga lo que quiera dentro de unos parámetros bastante grandes, los cuales no son permitidos por ningún otro sistema operativo, ni por Mac, ni por Windows, ni remotamente. Y lo vamos a ver por acá, por eso. También hay un tema de seguridad con Linux y un tema de que se usa mucho a nivel de servidores, casi exclusivamente les diré, pero bueno, eso va a ir a otros capítulos. Hasta ahora, ¿qué es Linux? Bueno, Linux, como vimos, Linux es un núcleo que precisa un sistema operativo que lo haga funcionar. Mejor dicho, Linux se hizo para que aquellos sistemas operativos que necesitaran un núcleo así pudieran funcionar. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los sistemas operativos que usan Linux? Tenemos a OpenSUSE, tenemos a Fedora, tenemos a Mageia, tenemos a Ubuntu, a Puppy Linux, tenemos a MX Linux, tenemos a Debian, que es una gran distribución, igual que OpenSUSE. Tenemos Red Hat Linux. Hay un montón de sistemas operativos los cuales generalmente le ponen Linux como nombre. Por ejemplo, OpenSUSE Linux, Ubuntu Linux, Fedora Linux. ¿Por qué? Porque Fedora, OpenSUSE, Ubuntu son los sistemas operativos que se posicionan encima del núcleo Linux para poder funcionar. ¿Está bien? Así que eso es Linux, un núcleo controlador de todo el hardware, de todo el hardware del ordenador, y para que ese núcleo tenga un poco más de sentido para el usuario se le pone un sistema operativo encima. Por lo tanto, lo que corresponde no sería decir Linux como decimos cariñosamente o por costumbre o por una cuestión de comodidad. Linux es solo una parte de algo más grande que tampoco es GNU Linux, porque los sistemas operativos GNU Linux son 6 o 7 en este momento, después les voy a decir cuáles son. Así que no corresponde decir GNU Linux a todos los sistemas operativos Linux. Tampoco corresponde decirle Linux a todos, corresponde averiguar el nombre del sistema operativo que se apoya en una base de Linux y decirle fulanito Linux. Si tú querés crear un sistema operativo que utilice el núcleo Linux el día de mañana, podés hacerlo y ponerle Martín Linux. No vas a ponerle GNU Linux a menos que cumplas con las normas GNU, que son muy estrictas y siempre están buscando la libertad del usuario, la libertad del programador, la libertad de la tecnología, la libertad en todo sentido aplicada a la informática, a la tecnología, pero en especial a la informática. Así que ya sabemos, GNU Linux son una familia muy pequeña, 6 o 7 u 8 o una decena de sistemas operativos que se apegan tanto a el posicionamiento GNU de Richard Stallman como tanto a la filosofía de trabajo y a los productos de Linus Torvalds. Por lo tanto, son GNU por todo lo que Richard Stallman y la Free Software Foundation dicen que hay que hacer en un sistema operativo, y por otro lado Linux. GNU más Linux son unos 10 sistemas operativos estilo Unix. Todo el resto de sistemas operativos estilo Linux no son GNU, son OpenSUSE Linux, ya no son GNU Linux, porque incluso los GNU Linux tienen otros nombres, por ejemplo Triskel GNU Linux. Recuerdo bien que Triskel es un derivado de Ubuntu, depurado de todas las ramas de código privativas que tiene Ubuntu. Le quitaron eso a Ubuntu, que no tiene demasiadas tampoco, pero
Sí, todos los sistemas operativos Linux, o casi todos, tienen código privativo en su núcleo, en el núcleo Linux, y a veces en el sistema también. ¿Qué hicieron con Triskel? Por lo que yo entiendo, tomaron Ubuntu, le quitaron todo lo privativo y lo GNUizaron. Lo GNUizaron, ¿está bien? Lo hicieron pasar por un tamiz o por un colador en donde solamente quedó el código libre, absolutamente libre, publicable y de código abierto. Todo eso quedó en un sistema operativo llamado Triskel. ¿Está bien? O Triskel. Derivado de Ubuntu. Por lo tanto, Triskel sí es GNU Linux. Es GNU Triskel Linux o Triskel GNU Linux. Espero no estar haciendo mucho entrevero con esto. La familia GNU Linux es muy reducida. Sí, usa Linux como código, como núcleo. Pero es una familia muy reducida de sistemas operativos. Por lo tanto, a la gran mayoría no le vamos a decir GNU Linux porque no es correcto. Lo que es correcto es seguir la filosofía de trabajo, en este caso de Linus Torvalds, y decirle OpenSUSE Linux. ¿Quién es la gente que desarrolla el sistema operativo? ¿GNU? No, es OpenSUSE. Por lo tanto, OpenSUSE Linux. Así que tenemos los GNU Linux por un lado, como Triskel, entre otros. Los X Linux por otro lado, como OpenSUSE Linux, Ubuntu Linux, Fedora Linux, Mandriva Linux, Mageia Linux, Puppy Linux, bla 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 bla. Y después tenemos otros sistemas operativos derivados o que utilizan Linux que no son esos ni los otros. Veamos de vuelta la imagen. FreeBSD, por ejemplo, es un sistema operativo muy importante porque derivado de FreeBSD o de OpenBSD, ahora no recuerdo bien, pero derivado del BSD, es el sistema operativo que traen adentro los PlayStation 4 y los PlayStation en general. Sony no utiliza Windows dentro de un PlayStation para hacer correr sus juegos, utiliza Linux. Así que, otro mito desmitificado, ¿Linux no sirve para correr juegos? Habría que decírselo a Sony y a sus PlayStation, que no corren Windows ahí adentro ni Mac, que corren un sistema operativo derivado, estilo Unix, derivado de Linux, o que utiliza Linux con un sistema operativo encima adaptado por Sony y tomado de BSD o de FreeBSD. Bueno, todo este entrevero para explicar que Linux es algo muy complejo como para tomarlo así a la ligera y opinar a la ligera. Esta es la primera introducción que les doy al mundo Linux, a los sistemas Unix, que Unix es una cosa que ya no se fabrica más, pero de esa cosa surgieron ramales impresionantes que hasta Mac, hasta Apple, tomó parte de ese código, esa idea, ese clon o lo que fuere, y de Unix surge, de alguna manera u otra, todos los sistemas operativos que hace Mac. De Unix surge, de alguna manera u otra, todos los sistemas operativos Linux que conocemos, OpenSUSE, Ubuntu, bla, bla, bla. De Unix surge, de alguna manera u otra, todos los GNU, como Triskel, hay uno que se llama Mandrágora o algo así, hay otro que se llama Parábola, hay varios, ¿está bien? Pero son poquitos, pero son varios. De Unix surge también el sistema operativo por excelencia para teléfonos Android. Android es el código Linux, el núcleo Linux, con un sistema operativo encima llamado Android, puesto por Google. Así que tenemos, Linux es de tremenda importancia, y eso que simplemente lo estamos empezando a conocer. En el mundo, en Internet, en el mundo de los servidores, no existe una palabra más importante que los sistemas derivados de Linux o estilo Unix. La gente que, pensemos, yo no sé qué cree el común denominador de la gente, pero para mí me parece que no sabe que Linux se utiliza enormes proporciones en Internet. Si no hubiera Linux, no habría Internet. No existiría Internet. Yo ya lo he dicho en otros videos y es una opinión muy jugada. Yo no he visto mucha gente que lo diga. Bueno, yo estoy aquí para compartir esa realidad. Imagínense el servidor de Facebook mantenido por Microsoft, con un sistema operativo de Microsoft, que necesitara un antivirus. Imagínense cómo funcionaría eso, con el enlentecimiento que se genera ya solamente poniéndole un antivirus a Windows. O sea que Windows es un sistema operativo que es liviano hasta que le empezás a instalar un montón de programas que son inevitables.
porque tú vas a precisar un reproductor de música, vas a precisar un antivirus, vas a precisar un editor de documentos de oficina, vas a necesitar un visor PDF, un navegador coherente como la gente. No vamos a usar el Internet Explorer ni los derivados, ya lo hemos hablado en otros videos también. Seguramente vas a querer instalar el Google Chrome o el Opera o el Mozilla Firefox o el que te guste. Vas a necesitar una... pero son un montón los programas. Miren que no bajan de 30 programas los que se precisan para que Windows funcione bien. Bien, no excelentemente bien. Bien, porque después vienen todos los ajustes que hay que hacerle al sistema. Entonces imagínense una especie de Frankenstein a cargo de un servidor de Facebook a nivel internacional. No es imaginable. Los servidores que Amazon, Facebook, bueno, Google, con YouTube, Google Sites, todo lo que hacemos todos los días en internet cuando nos conectamos a la cuenta del banco o a los servidores de lo que sea, estamos usando Linux, o sea que por más que no lo usemos en casa, lo usamos de forma indirecta. ¿Está? Todo lo que se maneja vía online o en línea depende de Linux o de sistemas operativos derivados de FreeBSD, de Linux o de sistemas o de Minix o de algún sistema operativo que en algún momento fue parido, bien viene la palabra, por Unix, de una forma u otra, ¿está? Así que todo eso que nombramos son sistemas estilo Unix, no son Unix, son tipo Unix, ¿está? Unix-like, Unix-style, o como se le quiera llamar. No son derivados directos de Unix, la mayoría de ellos, pero sí fueron derivados de clones de Unix. Por ahí viene la cuestión. Corto el video por acá, pues hizo muy largo, y voy a seguir en otros videos explicando un montón de cosas más sobre Linux, porque esto es recién el inicio. Los veo en el próximo video, si quieren, si les gusta y si están entretenidos con esto. Abrazo.